Soy el chef Ventura Vivoni y hoy te vengo a presentar una receta que es un clásico que nos encanta a los boricuas, pero con un toque diferente, y se trata del arroz mamposteado. Pero lo vamos a trabajar con el Winter Medley de Garden Foods, que no es otra cosa que vegetales, que son coliflor y brócoli cortados a modo de arroz. Para comenzar esta receta, primero que nada, vamos a calentar nuestro sartén y voy a utilizar el aceite de achiote preparado por mí. ¿Por qué? Porque esto le da la base y el color que nos gusta a los puertorriqueños en el arroz mamposteado. Así que en ese aceite vamos entonces a sofreír un poquito de hojas de laurel. Dos hojitas de laurel. Me gusta sofreírlas primero para que se hidraten y rápido afloren su aroma. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a utilizar el ajo del pilón. Vamos con una cucharada de ajo. Vamos a usar también sofrito del pilón. Dos cucharadas de sofrito del pilón. Ahí rapidito arrancamos con cebolla. Movemos los pimientos. Ahora vamos a incorporar el Winter Medley Rice de la gente de Garden Food. Lo conveniente de estos productos es que los consigues en el área de congelados en tu supermercado favorito. Son productos naturales, no contienen ningún tipo de aditivo ni preservativo y son GMO free, o sea que no son genéticamente modificados. Mismo son completamente natural y mira qué fácil y rápido está. Esto es cuestión ya de 10 minutos, no hay que agregar agua ni nada. Y ahora con el mismo líquido que va a soltar el brócoli y el coliflor, vamos a crear el efecto de un mamposteado. Claro está, mamposteado, habichuelas rosadas. Vamos a agregar una lata para un paquete. Y ahora es cuestión de cocinar algunos 10 minutitos para que nuestro arroz esté listo. Otros ingredientes que me gusta agregar al final de la receta son los tomates, para que conserve su color, su sabor, pimientos morrones. Vamos a ajustar siempre la sal al final. Y porque a mí me gusta siempre agregar un poquito de recao y cilantro fresco al final también para que conserven su color y aroma. Como pueden ver, esta receta es un plato vegano porque no contiene ningún tipo de proteína ni ingrediente de origen animal. Oh, mira qué lindo se ve eso. Ya esto está listo para servir y compartir en familia. Siempre me gusta algo verdecito a la parte de arriba. Un mamposteado saludable de la familia de Garden Foods para ti. A tu kitty.